Señor Victoria, ¿qué opina usted que su amiga Macarena Olona tenga unas relaciones tan peligrosas, que esté relacionado, digamos, que el líder político que la sujeta es un tipo que ha tenido relaciones con esa famosa constructora chavista que ha ido financiando el chavismo, que además, según dicen los informes, ha sido sobornado y luego aparte está la Audiencia Nacional en un juicio de un famoso cobro de un piso? Bueno, llama la atención que ella haya registrado su ONG o su organización, su fundación, en un paraíso fiscal como es Panamá. Eso en primer lugar, llama mucho la atención. En segundo lugar, pues, hombre, que ella haya estudiado el expediente de Martinelli, pues no sé qué tanto pueda decir jurídicamente a eso cuando es el Departamento de Estado el que lo ha encausado, lo ha enjuiciado, ha mantenido a sus hijos presos, los ha expulsado del país y además le ha prohibido a Martinelli asomarse por los Estados Unidos. Es decir, razones de peso deberán tener. Yo creo que Macarena Olona de alguna manera está como perdiendo la razón. Y yo creo que está perdiendo la razón porque debo decir lo siguiente. Tanto en los amores de pareja como en la política, los celos son el asunto más importante y más aterrador que puede haber. Y yo creo que la pérdida en Andalucía, más su relación odio-amor que ha tenido con Vox a lo largo del tiempo y esa sujeción, digamos, a algunas personas que finalmente le ayudaron a hacer la campaña, porque ella también es, por supuesto, responsable de haber perdido las elecciones en Andalucía, pues lo que ha sucedido es que esa situación la ha agobiado de tal manera como agobia a muchos políticos que salen perdiendo unas elecciones, porque eso es tan terrible como perder un matrimonio, inclusive hasta más, porque tienes varios protagonistas en eso. En primer lugar, tu matrimonio, entre comillas, con el partido, y en segundo lugar, tus relaciones con todos los demás miembros del partido. Entonces, todo esto forma un asunto sumamente complejo para un político que pierda unas elecciones. Y yo creo que esto está gravitando enormemente sobre la mente de la señora Macarena Olona, y creo que la ha desquiciado lo suficiente para tener malas relaciones y para ahora estrellarse contra Vox.